reside en Los Ángeles. Viene con todo el derroche de talento en este que es el escenario más internacional. DJ Susy Q. Bueno, una tierra que es muy musical, tiene grandes intérpretes que, bueno, ahí escuchamos un poquito las mezclas y demás, pero hablando de esto, del mundo del modelaje, de la reina de belleza, ahora a ser una importante DJ, ¿cómo te sientes con esto? Claro que sí, bueno, participé en Nuestra Belleza Latina en el 2009 y este año me volvieron a invitar a la edición de Nuestra Belleza Latina VIP. Mi entrenamiento fue que fui desarrollando esta pasión por la música. O sea, era una DJ se puede decir. Y enseñas un poquito también en la fiesta, me imagino, ¿verdad? Ropita media sexy así para calentar la noche. Sí, claro que sí. Y estoy muy emocionada porque estamos en República Dominicana y vamos a hacer una gran gira por todo el país. Día 7 noches, bueno, está súper emocionado porque se ha despertado mucha expectativa en torno a tus presentaciones aquí en República Dominicana y sabemos que te va a ir muy bien. ¿Cómo se da esto de mezclar música? ¿Era una pasión que tenías, una inclinación que dijiste, bueno, yo puedo diversificar mi carrera un poquito de la belleza, el modelaje, pero también de la música? ¿Cómo se da? Bueno, gracias a la exposición de Nuestra Belleza Latina en el 2009, me desarrollé como organizadora de eventos. Soy dueña de un concurso de belleza, traigo artistas a Carolina del Norte y ahí fue donde empezó como que el interés por la música. Por tantos años fui contratando a DJs y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Sí, súper chévere. Mira, ¿y cómo te defines como DJ? ¿Tu música es muy bailable o vas por la música house? ¿Cómo es? ¿Cómo tú seleccionas la música que vas a mezclar para que la gente la pase bien contigo? Claro. Bueno, considero que soy muy versátil en cuanto la música, dependiendo todo del establecimiento donde estoy tocando, y luego en el micrófono, soy muy amiga de Alex Sensation, por cierto, entonces he aprendido mucho de parte de él. En Los Ángeles ya es completamente diferente porque hay más mexicanos y centroamericanos, claro. Entonces la música es totalmente diferente. Noni, ¿qué nos va a mezclar? Bueno, vamos a seguir aquí con el género urbano porque me cuentan que son muy reggaetoneros aquí en República Dominicana. Bueno, gracias, Susi. Es así, todo el éxito que deseamos y seguimos bailando con la la de DJ Susy Q en el número 1. Y ahora me dice que borro casé.